un test para la democracia de Ucrania. Así son vistas las elecciones legislativas de este domingo. La primera gran votación desde la llegada al poder hace 2 años del presidente Víctor Yanukovych. Occidente sigue de cerca este proceso ante la preocupación de un retroceso en la democracia en la ex República Soviética. Un fenómeno ilustrado, según los occidentales, por el encarcelamiento de la ex primera ministra Yulia Tymoshenko. Voté por la estabilidad y el crecimiento económico en Ucrania. Según sondeos a pie de urna, la agrupación del presidente Víctor Yanukovych, el Partido de las Regiones, lleva la delantera con 28,1% de los votos. En segundo lugar viene Batkivinsha, principal alianza de la oposición, próxima a Yulia Tymoshenko. Ella votó en el hospital donde recibe tratamiento por hernias discales. Afuera del sanatorio, recibió el apoyo de un puñado de seguidores. La líder de la Revolución Naranja fue encarcelada el año pasado por abuso de poder, cargos presentados por la formación de Yanukovych. Tanto Tymoshenko como Occidente creen que fue una represalia del presidente. En aras de transparencia, las autoridades colocaron cámaras web en los colegios electorales. Las imágenes de las votaciones fueron transmitidas en directo a través de una página web. Pero la oposición y los observadores temen que haya fraude durante el recuento de votos, cuando no haya una retransmisión en directo. La mitad de los 450 diputados serán elegidos con los votos de los electores. Los escaños restantes los ocuparán candidatos individuales, que deben ganar en sus distritos.